desde el principio, el gobierno de Cuba convocó un comité a la Academia de Ciencias para que analizase este problema, puesto que si pudiera ser un problema, pues, pudiera afectar también a la población de Cuba. Yo al principio me reuní con varios de la Academia de Ciencias y conocí muchas opiniones. Y realmente y fuimos a Washington D.C., nos reunimos con la Academia de Ciencias allí y nosotros sugerimos que algo parecido a lo que estaba sucediendo en Cuba debiese hacerse allí. Y eso no ha sucedido allá y ello no conviene realmente ni a los diplomáticos, ni a la población, ni a la población cubana que pudiera estar en peligro. Y a las decisiones de los gobiernos. Y esto no ha sucedido. Nosotros hemos pedido ayudar en estas investigaciones y esto se ha convertido en un problema de una daga y en lugar de un problema científico. Si hubiera tratado de una manera científica, estuviéramos más cerca de la verdad ahora. Y yo pienso que una de las grandes responsabilidades que hoy tenemos aquí, este panel de neurocientíficos o de diferentes áreas, es aclarar y llevar también a la comunidad científica internacional una opinión más clara de este problema para ir poniendo fin a una situación dramática y no correcta para la humanidad y para la ciencia mundial que tanto debe respetarse.